Vamos con... Vale, boys lost that game of song. Talking about the revolution sound. While they're all standing in the bullpen. El dueño del rojo. Yo. Y es que dejadme que os explique un poquito todos los clubs y los amigos que van llegando poquito a poco aquí en Navarcles, en esta segunda edición de este American Festival. Tenemos los amigos de Club Corvette Racing Spain, que tenemos el honor de dar la bienvenida a Club Corvette Racing Spain, que nos... día es que igual estás soñando, pues aquí... Nuestros amigos de Dodge Challenger Spain han trabajado duro para aportarnos un gran número de coches a nuestra exposición. Y es que me estaban comentando que al igual, tendremos entre 8 y 10 Dodge Challenger espectaculares. Tenemos también los amigos de Mustang Drivers Club. Y es... Ella es Gemma y de sobrenombre... Carolina Ripper, el nombre artístico mezcla su nick de otaku de su adolescencia y el pimiento más picante del mundo. Bienvenidos a todos los que habéis venido en dos ruedas, en cuatro, en tres, en una. Así que... Lo que son coches americanos de todas las épocas. El coche más antiguo que tenemos, si mal no recuerdo, es un Buick del año 32, hasta las últimas generaciones de Mustangs, Camaro y Challengers. Y además también preveemos, pues, próximamente custom y motos americanas. Wow. Sergio, una pregunta. ¿Vais bien?
Dani. Yo soy el que colabora con ellos y... La banda de rock and roll que os hará saltar, bailar como nunca con sus canciones propias y versiones, y es que son todo un espectáculo. Y a las 7 de la tarde vamos a cerrar esta segunda edición del American Festival Navarcas 2024. Pero si eres un auténtico fan de la cultura americana, vas a saber qué tipo de espectáculo va a dar el cierre de esta segunda edición del American Festival. Que no se te pasa por la cabeza, que no sabes qué puede ser. Motos para dar volumen y decibelio de octanaje a este American Festival Navarcles 2024, y será también nuestra manera de homenajear a estos encargados de hacernos disfrutar de todo este festival, los encargados de hacernos reír, soñar y, ¿por qué no?, ilusionar. Atenció, Marc, Marc del Club Motor Navarcles, Marc del Club Motor Navarcles, si m'estàs escoltant i et pots acostar a la zona de megafonia, gràcies. To, i es van ensenyar a llevar con dignidad el sombrero cowboy. A las 2:05 vamos a hacer que el mundo entero tiemble con el ruido, con el rugir de nuestros motores, y es que a las 2:05 tendremos esta puesta en marcha, este encendido de motores, este octanaje de alta cilindrada para que todos los coches, motos...
A las 11 de la mañana, la primera tanda de pruebas de estas motos torrote eléctricas para los más pequeños de casa. A partir de las 11:30, las Little Sisters nos ofrecerán este fantástico espectáculo pin-up. A partir de las 12, la primera tanda en el Oval Race. Y es que es la primera de las tandas de exhibición para los coches que quieran entrar en este fantástico óvalo que tenemos en la parte baja. La parte baja del festival. A las 12 en punto de medida también tendremos aquí una exhibición para todos aquellos amantes de la música country que tengan ganas de mover el... Y a partir de las 4:30 la entrega de premios Best of the Show American Car, Best of the Show y The Best Oval Race
estos tres fantásticos premios para estos integrantes, los participantes de esta segunda edición del Festival Americano. A las 5 de la tarde, segunda tanda de prueba de estas motos para niños en el circuito a cargo y a mano de los amigos de Torrot. Es que aún no le has dado media vuelta a la cabeza, que sirve para algo más que llevar este fantástico sombrero cowboy, como tenemos estos dos, esta pareja, que nos luce estas chaquetas tejanas y de cuero con estos dos sombreros de cowboys que, si no me equivoco, estoy inventando, pero si no me equivoco, somos propietarios de que... Dicen a la dueña. Buenos días, ¿cómo te llamas tú? Buenos días. Bueno, el remolque dejó en la estación, ¿eh? Thank you.
Seguimos con no sé cuál, porque no tengo ni lista. Someone else instead of wasting it on me. Just give me two bales of steel, silver. Just give me two bales of steel. Estas bellezas ahí aparcadas, a mí me va a venir algo, tío. ¿Lo tienes claro? Lo tenemos claro, por eso también tenemos nuestro servicio de ambulancia. Por si en algún momento alguien le da un desmayo al ver alguna de estas joyas que no están vistas, que le podamos atender como es debido. Aunque estoy seguro, Sergio, que más que una ambulancia, lo que vas a necesitar van a ser más... I l'Edgar que s'hi torna. Americans, americans del tot no ho sóc, però els podem escaptar, no? Els amics de Rammstein!
Entonces, farem una tronada, a més, més serà una tronada molt especial i emotiva. I això voldrà dir que quan manquin 5 minuts us demanaré a tots F100 gràcies per la vostra existència i... Bueno, espera. Espera que em poso una mica elegant. Bon dia, com et dius? Bon dia, Sebastián. Sebastián, en castellano. Me han dicho que eres el presidente. Es que hacía falta uno, no quedaba otra, pero en realidad me gustó como presidente. Hacía falta uno, no había otra. Mira. Han cogido todos los teléfonos para grabarlo porque esto lo vamos a publicar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Wallapop, en segunda mano y al igual en YouTube. Sebastián, cuéntame. Tengo un ticket. No, eso no me vale. El de la butifarra, al igual sí vale. Los amigos de Mustang Club Cataluña, que vienen una vez más aquí, todos los integrantes, bienvenidos. Y todos con su chaqueta bien colocada. Así que chicos, está en venta y aunque ahora lo podéis ver que está expuesto, está todo recién homologado. ¡Wow! ¿Me puedes decir cuál es, Sebastián? ¿Cuál es? Uno negro con detalles dorados. Bueno, pues eso, dolor de cabeza. ¡Dolor de cabeza! Gentileza de Sebastián y el Mustang Club Cataluña. ¡Buenos días, chicos! Joder. Thank you.
Ez duna daiga, batune, katutoli gara dautune egetxe, batine egin, eta boka, zikarra da intra, estrella més que uneix en aquesta bandera de barres i estrelles, i és que són molts els cotxes que ja hi ha exposats. Y se quedó por la hermandad de mujeres que encontró en el camino. Entre este, no sé qué. Este también. Están grabando. Estamos en el octavo. Mira, mira. Y ahora, si hay alguien que sabe de besos, ella es nuestra Cerecita, dulce y misteriosa Raquel. Pero
aficionados y gente en general la conocen por Pink Lady. Adora las motos, los coches clásicos, el rock and roll, rockabilly, y aunque tiene su lado obseico, da, es la que da la cara al mundo. Ahí, ahí. Ahí, ahí las tenemos. Míralas, míralas. Son las Little Sisters que poquito a poco se van acercando al escenario. Un espectáculo. System, los mejores productos para limpieza y mantenimiento de tu vehículo. Los amigos de Cherry Barcelona, Cherry Barcelona, arroba alternativa, pin-up y mucho más. Todo hecho a mano. Los amigos de USA Decor Store, la primera fundada en España en decoración 100% estilo americano. Familia, atención chicos, arriben dos momentos especiales de esta segunda edición de l'American Festival de Navarcos 2024. Un moment especial perquè veurem aquí dalt de l'escenari un autèntic espectacle pin-up. I és que arriben les Little Sisters. Pues tengo un planazo preparado. Bueno, vamos a hacer la Rocky Road Show. ¿De acuerdo? Esta todo preparado. Lo único que hay que hacer es mezclarlo bien. Mezclar bien los ingredientes. Y luego, o nos lo pulverizamos en la piel o nos lo bebemos. ¿Vale? ¿Cuáles son sus efectos? American Festival 2024. Cuidado que no te chape ningún coche.
importantes. Tengo cositas muy, muy, muy importantes para comunicaros y me gustaría que todos... De carácter fuerte, pero de corazón blandito. Es estilista, especializada en recogidos pin-up, rockabilly y colorista. Es una relaciones públicas nata y le encanta organizar eventos. Y os presento a Mary. Se la conoce per Witch Pinar. Su nombre viene de que es un poco bruja, porque le van los hechizos, amuletos, cartas, en definitiva. Agradecemos también la colaboración del cantante de Six in Town por la prestación de su voz en la intro de su espectáculo. Ellas son las Little Sisters o Dark Sisters. Distintas cositas. La primera, a las 12 en punto empieza la primera tanda en el Oval Rey. No dormí casa. ¿No? ¿No? ¿Sabeu qué pasa, familia? ¿Cómo estaban bien ellas ahora? Torres, ¿hi ha algú que va sí o sí? A ver, mans en l'aire tothom, mans en l'aire tots! I és que a continuació tindrem el plaer de veure JMV Live. Pequeña mención, y es que nos llegan desde muy lejos. Queremos hacer una especial mención a los amigos de Revenant Zaragoza, que nos llegan a Soundplin, la zona del festival, d'aquest American Festival de Navarcles 2024. Us donem la benvinguda, us diem molt bon dia. Tot i que potser començaria a ser hora de dir hello, good morning to everyone, welcome to this amazing American Festival. Con los profesores de JMV Line Dance Country Show. ¡Let's go! Pásalo. Ara us seguim deixant amb el Line Dance de JMV. Gràcies. Ja sabeu tots. Night at the county fair.
sabido que veníais, os habría horneado un pastel y contratado una banda. Dios mío, qué locura. Lidia. Come in. Well, here. I haven't seen you in many years. If I knew you were coming, I'd bake cake, bake cake, bake cake. Bueno, ahora sí, después. Americanos más grande de España, ellos también están hoy aquí en Navarcles, los amigos de Mustang Club Cataluña. Gracias, chicos, por vuestra participación. Siempre estáis ahí cuando se os necesita. Realmente espectacular. Menos 5, vamos a promover una encendida de motores de todos esos coches americanos que tenemos aparcados en el festival. Tan simple como en la cuenta atrás, puesta en marcha de motores y un par de patadas al pedal para que el mundo... Una especial mención a Revenant y sus representantes por el esfuerzo de asistir a nuestro fantástico festival. Tenemos también los amigos de Americars Only, con su representante Álvaro a la cabeza. También es otra parte importante de nuestro festival. Muchas gracias. Programa actual en Cataluña. Muchas gracias por participar con estos fantásticos clásicos emblemáticos. Sois lo más, chicos. Tenemos también los amigos de Yeye Bikers MG, los amigos de tucocheamericano.es. Y es que tucocheamericano.es son uno de los mejores creadores de contenidos en lo referente al mundo americano en nuestro país. Durante todo el año 2024 irán visitando los diferentes lugares de ambiente americano, tiendas, talleres, restaurantes. Y es que proyecto llevado a cabo por nuestros amigos Javi y Alex. ¿Qué es tucocheamericano.es? Pues bien. Un impulso. ¿Pasa? ¿Qué te pasa? ¿Ya me dejan? Pero no tenía ya, joder. No, he puesto la luz a la vaca, me lo has traído, las llantas. No puedo conseguir. Ya, Jenny, compra tu casa.
Pues chicos, aquí estamos con Vale Kenai de IMRG Iber de Zaragoza, los más antiguos de España que también están aquí en el American Festival segunda edición. Así que si lo estás viendo por aquí y no estás aquí, te estás perdiendo el espectáculo del día con los amigos de IMRG Iber. ¡Let's go! Aquest dofot. Això és un F100 de l'any 83. Actualment, F150, F350, F450, els que de moment hi creu els dits i toco fusta. No tenim el plaer de poder agafar un cotxe de l'altra banda del món i portar-lo cap aquí. Ens hem d'acostumar, hem de conformar amb tenir una Ford. Tami. Sí, gràcies. Hey!
gentileza de Torrot. Cuando sean las 11:30, tenemos el atención chicos, atención chicos. Desde minutos que está abierto y llamamos a las Little Sisters que se acerquen. Alex, atención chicas, Little Sisters, poquito a poco si nos acercamos al escenario. Vamos a ver cómo empieza vuestro show pin up, las Little Sisters. Y ahora es que lo siento, pero no me puedo callar. De les meravelles, de més d'un de vosaltres. En breus instants, us les presentarem el Little Sisters Pin Up Show! A ver, comparació amb vosaltres...
esta segunda edición del American Festival de Navarcles 2024. ¡Vamos, chicos! ¡Let's go! Yeah.